honra en su nombre, glorifiquen al Señor en la suprema adoración, deleítense en su Señor, pueblo escogido por Dios, pues en medio de su alabanza Dios prometió que vendrá. Bendigan al Señor, honren su nombre, glorifiquen al Señor en la suprema adoración, deleítense en su Señor, pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo llamado, llamado por Dios. Levantó.
nunca en mis más remotos sueños, Nana Angarita, pensé iniciar un programa de 24 de diciembre como lo has iniciado en esta tarde. Muchísimas gracias, Nana Angarita. Bendito seas, gracias a ti, Pepe, por tenerme aquí. Es un gozo para mí en este día tan especial estar aquí. En un día tan especial, y creo que hoy has llenado tú este día tan especial con esta hermosísima alabanza. Bendito, bendito, bendícela al Señor. Ojalá realmente este 24 sea diferente, ya como hemos empezado hoy nuestra fe en vivo, Nana. Muchísimas gracias. Dice la palabra de Dios, felices los de camino perfecto, felices los que buscan al Señor, y en eso estamos todos, Pepe. Así que pues este canto significa eso, decirle, Señor, esta época es para buscarte a ti, para agradarte a ti, para llegar a encontrarnos contigo, ¿no? Así que pues... ¿Y qué mejor hoy, 24 de diciembre, que estamos, lo que llamamos hoy va a ser la Nochebuena? Ajá. Pero mañana es Navidad. Sí. Hoy todavía no estamos en Navidad, ya estamos en la víspera de Navidad, pero así mañana es el gran día donde tenemos que dar gracias a Dios porque Él se encarnó, Él vino a nosotros, y tú lo has puesto maravillosamente en esta hermosísima alabanza, Nana Angarita. Amén, pues sí, feliz de poder tener vida para celebrar una vez más la venida del Señor a nuestros corazones, ¿no? De poder hacer de nuestros corazones un pesebre para que el Señor venga a nacer de nuevo en nosotros. Pero fíjate, ¿no? Lo que acabas de decir es muy importante, para que venga a nacer en nuestros corazones. Amén. No que digamos, bueno, nació en Belén, lo veamos desde un punto de vista muy romántico, uh-huh. Qué bonito que estuvieron allá José, María, los pastores, los angelitos y toda la corte celestial. No, que venga a nacer en nuestro corazón. Porque si no nace en nuestro corazón, Nana, y tú lo sabes perfectamente bien, estamos huérfanos, nos falta lo más esencial, que es ese encuentro personal con este Jesús que vino para vivir, para morar en nosotros. Creo que para eso vivimos, ¿no? Pero claro. Creo que vivimos es para los que tenemos el privilegio de la fe, de saber que vino a entregarse por amor a nosotros, tenemos el privilegio de poder entregar nuestras vidas y decirle, Señor, yo quiero estar a la altura de que tú puedas nacer aquí. Es que no es solamente que vino, que venga a nacer aquí, sino que yo pueda estar a la altura, que mi corazón sea un pesebre adecuado para Él, ¿no? Y que podamos decir lo que dice Pablo, ya no soy más yo, sino es Cristo que vive en mí. Amén, qué lindo, sí. Nana, hace tantos tiempo que yo deseaba tenerte nuevamente aquí en tu programa, Nuestra Fe en Vivo, porque tú eres de las socias fundadoras de Nuestra Fe en Vivo. Sí, yo sé, tantos años, Pepe, pues imagínate, yo contenta de estar aquí de nuevo, de compartir contigo, que el Señor te bendiga por la misión que te ha encomendado, que llevas haciendo tanto bien. Bueno, pero mi misión son ustedes. Amén. Lo que hace Nuestra Fe en Vivo no soy yo. Yo soy un moderador del programa. Lo importante son todos mis invitados que han pasado por estos ya casi 22 años que vamos con Nuestra Fe en Vivo. Tú fuiste de las pioneras aquí de Nuestra Imagínate, Fe en Vivo. Pepe, no hables tan duro que nos hacen cuentas y entonces... Cuéntame, sí. Nana, ¿has seguido con primero que nada, tu familia? Mi familia hermosa. ¿Te acuerdas la última vez estuvimos juntos? Sí. No, y yo te admiro porque tú eres de las personas que sabe perfectamente cuáles son sus prioridades. Uh-huh. Y Nana me lo ha dicho muchas veces. Mi prioridad, uno, por supuesto, es su relación con el Señor. Pero su prioridad, dos, es su marido, su nene y su nena, que ya no son bebitos. No, ya no. Pero sí, son mi inspiración, son mi alegría, son en donde veo la mano de Dios latente todos los días. El Señor, que ha sido tan bueno conmigo, en ellos ha puesto una inspiración en mi diario vivir. Están muy bien, los niños muy grandes, ya Isabela tiene 12 años, Emanuel tiene 9, y el papá sigue igual de juicioso, mi esposito Javier igual de juicioso, de buen papá, y yo ahí haciendo lo que puedo para ser una buena esposa, una buena madre y una servidora de Dios maravillosa con esos talentos que Dios te ha dado. Yo me imagino que a estas alturas ustedes ya han podido captar el acento de Nana, ¿verdad? Oh. Porque no tengo las banderitas hoy, así que tienen que pensar, ¿de dónde es Nana Angarita? Les voy a dar una clave, no es mexicana, para tristeza de México. Pero es de un país que queremos muchísimo, del cual yo tuve oportunidad el año pasado de visitar. Este año, hace unos meses. Este año, claro. Y de veras volvió a ganar mi corazón Colombia. Uh-huh. Bogotá. Mi tierra. Excepto el tráfico de Bogotá, que tengo que decirlo, que es horroroso, pero fuera de eso, qué lindísimo es tu país como nación y qué lindísima es la gente colombiana. Qué lindo es mi país, es cierto. Y yo precisamente te comentaba fuera de cámara, es que en estos últimos tiempos he estado, mi música ha vuelto como a renacer en mi país y he vuelto a estar en muchos conciertos allí.
Y yo sí creo que en Colombia hay una unción especial del Espíritu Santo. Es una hermosura. Yo creo que el Señor, precisamente en una tierra que ha sufrido, pero que se ha levantado, pero es una tierra que tiene fe, que se ha consagrado al Señor y es un país hermoso. Yo te digo algo aquí, te lo digo en público. Yo creo que Colombia tiene un papel muy importante en este nuevo tiempo que vamos a entrar en el próximo año 2019 en un liderato para la Iglesia Católica en toda Latinoamérica. Colombia tiene algo muy especial que ya les iré contando en los próximos meses, lo que yo descubrí en Colombia. Nana, estamos en el día en que mucha gente todavía está yendo a los comercios a comprar regalos de última hora. ¡Ay, sí! ¡Qué cansancio! Hoy que ya debería ser el día en que ya deberíamos tener toda la paz del mundo para celebrar si lo vamos a hacer nuestra cena de Nochebuena, los que van a la Misa de Gallo, y mañana, ni qué decir, el gran día, el 25 de diciembre, Día de la Natividad del Señor. Pero hay gente que está pensando en dar, y tienen una especie de, como le llaman, de tensión. Quiero dar más. No es que sea malo el dar. Lo dijo el Señor, hay más felicidad en dar que en recibir. Eso es una gran verdad. ¿Pero no crees que hoy sería una buena noche también para pedir lo que nos dice la palabra de Dios? Pide y Dios recibirás, busca y encontrarás. Encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Dice la palabra de Dios, porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Ajá. Yo, cuando el Señor me regaló una atención especial en este texto, porque fíjate que cuando estamos en nuestras labores de evangelización, es una constante que la gente te dice, mira, reza por mí, porque le estoy pidiendo a Dios esto, o mira, tanto que le he pedido a Dios esto, o es que sufro tanto porque el Señor no me ha dado esto. Yo siempre pensaba, bueno, es una constante lo que le pedimos a Dios, y yo entendí en algún momento que si supiéramos relajarnos en decir, Señor, que sea tu voluntad. Yo quiero esto. Si es bueno para mí, bien. Y si no es bueno para mí, por favor, Señor, quítamelo. Pero pídeselo. Él sabrá si nos conviene o no nos conviene. Es que ese es el punto, ¿no? Yo a veces digo, si Dios hubiera escuchado todo lo que yo le pedí, ¿dónde estaría? Dios me libre, ¿no? Gracias a Dios no me dio algunas cosas que le pedí, porque no me hubieran convenido. Entonces, esta es una época para decirle, Señor, yo quisiera que le pidiéramos todos los que nos están acompañando esta noche, cuando celebremos su nacimiento y mañana decirle, Señor, yo que te quiero pedir que me enseñes a pedir lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es agradable. Más que pedir lo que yo necesariamente quiero, ¿no? Yo diría, ¿qué tal pedirle al Señor que me aumente mi fe, que me aumente mi confianza en ti, que me aumente la alegría por la vida, que me aumente las ganas de servir en mi familia, que me aumente las ganas de perdonar? Si pidiéramos tres regalitos, Nana, tú lo sabes, pidiéramos más fe, más esperanza y más amor. Y más amor. Las tres virtudes. Si realmente pedimos eso, estoy seguro que el Señor no nos va a decir, no te conviene. No te conviene. Creo que es lo que necesitamos. Tú tienes un canto que dice, pedid y Dios te dará. Busca y encontrarás. Llama a la puerta. A mí me encanta esa parte de la palabra porque el texto en Mateo dice, pide y Dios te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta. Entonces, lo que tú estabas diciendo, pues, pida, pues sí, vamos a pedirle al Señor. Guarda los anhelos de tu corazón y pídeselos al Señor, pero pues aprendamos a pedir lo que es agradable a Él. De lo demás el Señor se encarga y nos lo dará a nuestro tiempo. Te regalo un micrófono que tienes por ahí. Claro que sí. Y
sabe de tristezas, de necesidad. Él ha hecho promesas contigo y Él las cumplirá. La palabra de Dios dice que Dios no nos prometió una vida sin dolor, pero sí nos prometió paz en la tormenta, que estaría con nosotros en los momentos más difíciles. Así que piensa en todo aquello que inclusive en los momentos difíciles has pedido a Dios, y no olvides nunca que Él está pendiente de ti, porque dice la palabra: ¿acaso tú serías capaz de dar una piedra a tu hijo cuando él te pide pan? Pues si tú en medio de tu pequeñez a tu hijo sabes dar lo bueno, cuanto más tu Padre del cielo cosas buenas te dará. Al que llame a la puerta Dios le abrirá, al que pide con fe lo escuchará, saciará los deseos más profundos de su corazón. Al que llame a la puerta Dios le abrirá, Dios sabe de tristezas, de necesidad, Él ha hecho promesas contigo. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Al que llama a la puerta, Dios le abrirá. Al que pide con fe, lo escuchará. Saciará los deseos más profundos de su corazón. Al que llama a la puerta, Dios le abrirá. Dios sabrá de tristezas, de necesidad. Él ha hecho promesas contigo. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Amén. Amén. Y amén. Nana, yo he podido seguir tu carrera en estos años desde que tuve la dicha de conocerte. Y me da la impresión de que has ido madurando. Sí. No solamente en tu espiritualidad, sino también en tu proyección con estas maravillosas música, alabanza a Dios, la palabra de Dios. Y qué hermosísimas las líricas que le has colocado. Veo una madurez en ti en todos sentidos, Nana. Qué bueno. He tratado, Pepe, de que lo que trabajo en mi vida, en mi diario vivir, como San José María siempre nos invita, ¿no? Es en la vida diaria, a buscar agradar a Dios. Y yo pienso que a la final, cuando nos subimos a un escenario, si esa parte se trabaja y se esfuerza uno por hacer lo que a Dios le gusta, termina contándose la historia lo mejor que se puede. Y eso es lo que he tratado. Uh-huh. Con los años he entendido que lo que yo más tengo para contar es lo que Dios ha hecho en mi vida. Uh-huh. Realmente, nunca me he preocupado porque mi nombre sea conocido. Uh-huh. Nunca me he preocupado por brillar en un escenario. Si eso ha pasado, ha sido porque el Señor se le ocurrió. Pero no porque yo me lo haya porque me haya interesado en eso, pero sí me ha interesado mucho en que los años pasen por mi vida y por mi corazón para poder crecer en Cristo, ¿no? Bueno, entonces, tú lo sabes perfectamente bien, que nos dice la Iglesia que el primer camino de la evangelización es el testimonio de vida cristiana. Antes de dar citas bíblicas, antes de hablar mucho, el testimonio. Yo creo que tu testimonio como madre, como esposa y como una hija de Dios dedicada a llevarle al pueblo de Dios la palabra a través de la música, yo creo que eso impacta a la gente, tu testimonio, más aparte tu arte, Nana Angarita. Amén. Y lo que a mí, en mi experiencia, ha sido lo que más me ha como tocado y donde me siento como más segura es que la palabra que toca mi corazón le pongo música. Si tú revisas mis canciones, uh-huh, casi que todas son este toque de la palabra que tocó mi vida,
vamos a ponerle música para que a la gente se le pueda memorizar, tú sabes, grabar en más fácil con una canción. Y ese ha sido como lo que, por donde Dios ha enfocado mi ministerio y me hace muy feliz, ¿no? Me hace muy feliz que el Señor me haya dado la gracia de poderle poner música a su palabra que es tan poderosa. ¿Ya tienes cuántas producciones que ya están al público? Bueno, que están al público 5, sí, y ya voy a tener una próxima muy pronto. Me tienes que invitar pronto. Dame la exclusiva de la noticia. Bueno, mira, tú ahorita nombraste algo muy interesante. Dijiste, Nana, he podido seguir y veo un toque de madurez. Me alegra tanto escucharlo de una persona como tú, porque yo no soy una persona que saca un disco a cada rato. No. Me tomo el tiempo y los años para poder contar una historia diferente. Duré un tiempo en que estuve muy dedicada como a fortalecer mi matrimonio, mi familia, a levantar a mis hijitos que estaban tan pequeñitos, aunque mi ministerio siguió muy activo, pero componer, crear música, eso no es así, como que, o por lo menos a mí no me pasa, hay otros que de pronto lo hacen mucho más rápido, pero para mí es toda una experiencia de lo que ha pasado en mi vida. Entonces, desde que salió mi último disco han pasado varios años. Uh-huh. Me tomé todo este tiempo para ir componiendo las canciones y mi próximo disco se va a llamar Tú has sido fiel. Uh-huh. Ya ahí cuento la historia de 22 años de ministerio. Casi dos años de nuestra fe en vivo. Nosotros vamos a cumplir 22 años en septiembre, si Dios me permite llegar a Claro, a Pepe, yo creo que vine yo hace mucho tiempo, Pepe. Eso llevo de ministerio y mi primer disco se llamó Solo Dios Basta, uh-huh. ¿no? Que fue mi experiencia de Dios y entender uh-huh. que solamente con Él yo iba a poder volver a respirar y a rescatar mi vida y entonces fue Solo Dios Basta. Después vino Tener Amor, que fue como el renacer en conocer la palabra. Entonces fue un disco que tuvo muchos textos bíblicos de conocimiento de las promesas de Dios. Déjame le cuento a la gente lo que no ven en cámara, pero yo tengo aquí delante tu Biblia y veo que esta es una de esas Biblias que la usas continuamente, porque la veo que la tienes con marcas, con citas. Con colores, o sea que la palabra te acompaña. O sea, cuando tú das un concierto o haces algo, la palabra va contigo. No, y esta puede. Ya se ve que tiene sus kilómetros encima, pero qué bueno. No puedo sin ella, Pepe. No puedo sin ella porque han sido todas las promesas de aquí las que rescataron mi vida. Y es el sustento de mi vida. ¿Cómo doy un concierto sin ella en la mano? No puedo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y en estos últimos años de que no te he tenido por acá, ya veo que te emocionaste. Sí, es que es la verdad, es la verdad. Es por estos tiempos en que vivimos tan ocupados, ¿no? En que... Déjeme le cuento a la gente una cosa, que la gente no lo ve en cámara. Ahora que mencionó lo importante que es para ella la palabra de Dios, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, es que el mundo vive tan ocupado en estos tiempos que yo digo, aquí está la respuesta a todo, pero andamos buscando tanta respuesta en otras cosas. A mí me choca mucho ver que ya nuestra generación adolescente ya no sabe estar en silencio, ya no sabe coger una Biblia de estas, sino los que todavía tienen fe, entonces la leen en el celular, y en fin. Pero no hay momentos para el silencio, para poder meditar. Yo a veces le digo a mis hijos, mira por la ventana, ¿no? Calla un poquito, aprende a estar en silencio. Y para mí, pues, mi palabra es mi compañera. Aquí he encontrado todas las respuestas y los consuelos. Y por eso solamente de aquí compongo mis canciones, porque aquí está mi historia. Y sí, amo mi Biblia mucho. Te voy a hacer una pregunta muy, muy personal. Sí. Cuando vemos a una artista, porque eres una artista en el sentido correcto de Gracias, la palabra. Pepe. Uno piensa que toda su vida es completamente felicidad, que no hay ningún momento. ¿Tú has tenido algunos momentos también donde has tenido que ir a ese silencio del Señor y hacer como un poco de desierto para dejarle al Señor continuar trabajando en tu vida, Nana? Claro, fíjate que yo recordaba eso precisamente en otra entrevista que estaba esta mañana, que la primera canción que yo compuse al Señor se llamó Aquí Estoy. Uh-huh. Esa canción yo ya considero que no es mía, esa canción ya es de la iglesia, porque yo he llegado al,
al extremo de Argentina y en la misa están cantando Aquí estoy. Y sin Dios saber. Cántame una frasecita. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Cuando yo compuse eso, estaba muy jovencita, adolescente, pasando por momentos difíciles en mi vida. Entonces, yo llegué a los pies del Señor pasando por momentos muy difíciles, Pepe, de mucha tristeza, como de no saber para dónde iba, como que el corazón triste, como de tantas cosas que hoy echo a mirar atrás y yo digo, pues, Dios mío, no era para tanto, pero era mi historia de ese momento. Uh-huh. Y entonces, por eso quisiera que todo el que me está escuchando que sepa que no es que nada sea para tanto. Es lo que tú estás escuchando. Es lo que tú estás viviendo, duele profundamente, tienes derecho a llorarlo, pero siempre estará la mano de Dios rescatándote. Y entonces, esa fue la primera canción que yo compuse en un momento muy difícil, y yo digo que esa canción tiene una unción especial. Uh-huh. Han pasado 25 años y todavía se canta en las Eucaristías, se canta en todas partes. Por eso yo digo que eso no es mío, eso es de la iglesia, porque hay una unción especial en ese encuentro, ¿no? Uh-huh. Por eso yo no compongo miles de canciones, sino compongo la canción cuando estuve con Dios, cuando pasé mi momento con Dios, y de ahí sale algo, y esa es la música que perdura. No tengo 20 discos, tengo 5 que siguen sonando desde la primera canción, y eso se lo agradezco a Dios. Uh-huh. Uh-huh. Pero qué importante esto que acabas de decir, yo quisiera recalcarlo un poquito más, Nana, porque muchas veces cuando llega ese momento del dolor, ese momento de a veces sentirnos que Dios no está con nosotros, uh-huh. que sentimos como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, todos estos místicos que las famosas noches, ¿no? Que uno piensa, ya, mejor aquí termina todo. Y no, muchas veces Dios está trabajando. Sí. Dios está trabajando en ese momento que nos puede parecer de dolor, que incluso no entendemos cómo Él actuó o por qué actuó de esa manera, y hacemos la pregunta equivocada. La pregunta equivocada es, ¿por qué a mí Dios esto? Nunca te va a contestar Dios el por qué. Pregúntale, ¿para qué? Uh-huh. Y ahí sí hay un para qué. En cada momento de nuestra vida, Nana, y tú lo sabes perfectamente bien, hay un para qué, un para qué. Me gusta muchísimo un texto que también dice, hay un tiempo para todo, ¿no? Uh-huh. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para bendecir, incluso es dura la palabra a veces, dice un tiempo para maldecir, un tiempo para unir, un tiempo para desunir, para romper. Y no captamos esos tiempos, y queremos que los tiempos de Dios sean mis tiempos. Uh-huh. Y ese texto del Eclesiástico, que tú lo conoces perfectamente bien. Me encanta. ¿Cuánta sabiduría? Cuéntanos qué te ha dicho esa palabra de Eclesiástico. Uno ha sido uno de mis textos favoritos. Y a mí me impresionan mucho algunas de las palabras, ¿no? Que uh-huh. hay allí. Inclusive dice hay un tiempo para... Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para recoger lo plantado, ¿no? Uh-huh. Te decía ahora, el mundo pasa tan rápido que es que no queremos darle tiempo a nada. Uh-huh. Todo ahora es rápido. Uh-huh. Y si mandas un texto, tú quieres que te contesten ya, uh-huh. porque es que no, ¿por qué no me contestó? Uh-huh. Y todo el mundo tiene un celular y quiere que el otro esté al otro lado del celular en el instante. No sabemos esperar y no, todos nos hemos envuelto en esto. Y a mí me encanta pensar de qué nos sirve desgastarnos tanto, de qué nos sirve si a la final hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír, hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Inclusive la palabra dice, hay un tiempo para el amor, hay un tiempo para el odio. Uh-huh. Hay un tiempo para la paz, hay un tiempo para la guerra. Entonces, yo pensaba algún día, ¿y como para qué le sirve al hombre tanto desgastarse, Pepe? Uh-huh. Tanto querer tener el control en las manos. Yo pensaba, me imaginaba esa figura y yo quería era como hacer una protesta frente a eso, porque yo decía, ¿y de qué sirve tanto sufrirle si estoy en un momento de dolor, si va a haber un tiempo para reír también? ¿Tengo que llorar? Hay que llorar, inclusive es el tiempo de llorar, uh-huh. porque va a haber un tiempo para reír.
dese un tiempo para plantar, porque va un tiempo para cosechar, dese un tiempo para construir, dese un tiempo para llorar, porque va a haber un tiempo para reír. Entonces, yo pensaba, ¿de qué le sirve al hombre tanto desgastarse? Decía eso en mi cabeza, si todo tiene su tiempo y si hay un tiempo para todo, dice la palabra. Y hubo un tiempo en que a esta palabra de Dios le pusiste música. Y entonces, obviamente, es que esa es la historia de mi vida. Nos la regalas hoy como un adelanto de los regalos que Dios nos está dando en este 24-25. Esa es la historia, claro que sí. Voy a compartirla con todos y quisiera de verdad que sea como una esperanza para todos los que nos escuchan, porque yo sé que nos centramos en decir, ¿será que este tiempo va a pasar en algún momento? Y yo quiero dejarles saber que todo tiene un tiempo. Y voy a tomar la palabra porque es un texto muy largo y suelo cantarlo leyéndolo desde la palabra, porque la palabra misma tiene poder. Nacer y hay un tiempo para morir, hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, hay un tiempo para matar y hay un tiempo para curar, hay un tiempo para construir lo que destruido fue, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para estar de luto y otro para festejar. Hay un tiempo para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para intentar. Tiempo para desistir. Tiempo de esparcir las piedras. Y tiempo de recogerlas. Y de sirve al hombre tanto desgastarse, si todo tiene su tiempo, si hay un tiempo para todo, si todo lo que vivimos Dios mismo lo ha concedido, y todo lo que Él ha hecho permanecerá por siempre. Dime qué le sirve al hombre tanto luchar por sus fuerzas, pretender cambiar el curso y el control, llevarlo en manos. ¿Qué le sirve al hombre andar sin fe sus caminos y no entender que hay un tiempo para todo, que todo tiene su tiempo? Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para el amor. Hay un tiempo para el odio. Un tiempo para la guerra. Y un tiempo para la paz. ¿Y de qué le sirve al hombre tanto desgastarse? Si todo tiene su tiempo y si hay un tiempo para todo, si todo lo que vivimos Dios mismo lo ha concedido, y todo lo que Él ha hecho permanecerá por siempre. Dime qué le sirve al hombre tanto luchar por sus fuerzas, pretender cambiar el curso y el control, llevarlo en manos. Dime qué le sirve al hombre andar sin fe sus caminos y no entender que hay un tiempo para todo, que todo tiene su tiempo.
Rubén. Nana, es la primera vez, y mira que por aquí han pasado queridísimos cantantes, etcétera. Nunca antes nadie había hecho una alabanza tan hermosa con la Biblia en la mano. Ay. Y tienen la letra de la palabra de Dios, es, o sea, que y cantos hermosísimos, sí. Pero me llamó muchísimo la atención. Yo pensé que lo decías en una forma un poco alegórica de que no, este canto... No, tengo que leerla. Ya lo veo, pero la estaba leyendo. Sí. O sea, no, aquí no tiene puesta el papel con la letra, sino lo estaba leyendo de la palabra de Dios. Claro, y tengo que leerlo porque es que es un texto que también memorizárselo no es tan fácil. Y me he acostumbrado porque... si tú me ves en un concierto siempre, yo definitivamente no puedo sin ella, no. Y entonces me he acostumbrado a cantarla con la palabra porque para mí es la historia de lo que cuento, lo que quiero más compartir. Mi música, yo siempre he dicho, el Señor me regaló la gracia de poder cantar, sí, pero la música es un pretexto. Yo quiero es contar lo que el Señor ha hecho. Y además este canto en particular tiene una orquestación que me encantó, que es muy andina. Sí, porque yo quería que fuera un canto como protesta, como, ay, qué cansancio, se nos pasa la vida queriendo controlarlo todo, ¿no? Ajá. ¿Y de qué le sirve al hombre? Pepe, yo no sé si a ti te ha pasado, pero... Me ha pasado de todo, a ver, ¿sí? Pero dime de pero, qué. Pero si has echado a mirar y de pronto haber dicho, tanto que lloré y después ya reí... Ya eso pasó y bueno, me desgasté tanto. ¿A ti te lo he contado? A mí me pasó, ¿claro?, con la partida de Viri, mi esposa. Yo sé, hablamos de eso, es cierto. Yo tuve un tiempo muy, muy duro. Muy duro. Muy difícil. Yo sé. Porque fueron 55 años, Nana. No es fácil. 55 años de convivir. Y además, Viri y yo teníamos una relación muy, muy, muy estrecha. Hermosa, sí. Muy hermosa, ¿no? Entonces, yo lo confieso, para mí, claro, fue un tiempo. Mi fe me dijo claramente dónde estaba ella. Ajá. O sea, yo nunca tuve duda de dónde estaba ya con el Señor, ¿no? Uh-huh. Pero después de tantos años de luchar contra ese cáncer, la leucemia, que pusimos toda nuestra fe en que iba a haber algún milagro, ¿me entiendes? Sí, claro. Y millones de personas, ustedes oraron por nosotros, y cuando Viri partió para el cielo, realmente yo le dije, bueno, Señor... tantos años te he servido y el único milagro que te he pedido, no me lo concediste. Y no me lo diste, sí. Y fue un tiempo sé. Duro. Y pasaron semanas, Nana, hasta que un buen día el Señor me dijo, Pepe, tú me pediste la sanación de Viri, ¿verdad? Le digo, sí, Señor, yo te la pedí y no me la diste. Digo, estás equivocado. Ella está sana para toda la eternidad. Qué belleza. No más hospitales, no más quimioterapias. No más dolor. No más transfusiones, no más dolor. Y fue cuando tuve que caer de rodillas y le dije, Señor, En tu tiempo, claro, ahora me permites ver lo que para mí era una oscuridad. Y hoy día, Nana, cada día le doy gracias al Señor por vivir y que está en el cielo. Ay, qué belleza. Y si tú echas a mirar, seguramente vas a decir, lloré, lloramos, lo sufrimos, y era válido, y pasó. Tú fuiste de las personas que me llamó y me dijo, Pepe, estamos orando por ti, claro, estamos orando por Viri. Sí, claro. Sentí que el sí. apoyo de todos ustedes. Pepe, es que has sido una persona muy especial para todos los que estamos en la evangelización. El Señor te bendiga grandemente por la misión que te has encomendado, por el referente que eres para nosotros, por el bien que haces a nuestros ministerios apoyando lo que hacemos. Entonces, te tenemos en el corazón. Entonces, yo estoy segura que dijiste, bueno, me lo lloré y pasó. ¿Y por qué desgastarse luchando en decir, no voy a llorar? No, hombre, llore, porque es normal que si se le va el amor de su vida, pues lloreselo completo. Y claro, que va a haber un tiempo para reír, va a pasar, pero mientras haya que llorar, hay que llorar, Pepe. Entonces, a mí ese texto me parece tan fascinante. Importantísimo. Y quisiera contarlo en todos mis conciertos y decirle, ya, paremos de desgastarnos. Y si le tocó llorar, llore. Y si le tocó reír en este momento, góceselo completo, porque mañana de pronto le toca llorar. Le tocó sembrar, siembre. Y si le tocó cosechar, coseche. El tiempo del Señor. Exactamente. Entonces, me parece un texto. Nana, es tan difícil para la gente leer el tiempo de Dios. Es muy difícil, sí, Señor. Y Dios tiene un tiempo en cada momento, en cada una de nuestras vidas. Dios está actuando, pero está actuando en su tiempo, en su manera, en su forma de actuar lo mejor para nosotros. Pero muchas veces, como tú lo has dicho, vivimos en este embrollo, en este corre, 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 y no nos paramos para decir, este es el tiempo del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en este momento? Hoy, un 24 de diciembre, ¿qué está haciendo en mi vida? Mañana, un 25 de diciembre, ¿qué es lo que debo estar dispuesto a que Dios haga lo que Él quiera, ¿no? Claro, porque... Si no, no recemos el Padre Nuestro.
No recemos el Padre Nuestro. ¿Qué le decimos al Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, sí. Jesús, en el momento más crítico allá en Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tengo, es una canción, momento, tengo una canción de ese texto en el próximo disco. Me tienes que invitar. Ustedes son testigos. Tienen un canto que vamos a estrenar aquí en sí, nuestra... Sí, señor, sí, señor. Mira qué cosa. Porque me parece también fascinante. Tú sabes, poderle decir al Señor, Señor, no, no es mi... Yo no quiero, pero bueno, que se haga tu voluntad. Ay, Pepe, si pudiéramos vivir así. Oye, Nana, pero es que yendo otra vez a Getsemaní, Jesús sufrió en ese momento. Jesús sí. Tenía una tensión, digo, tan al punto de que se le rompieron unos vasos y esas gotas de sangre, sangre no es algo romántico que pasó. Sí, estaba en una tensión sabiendo lo tremendo que venía esa pasión bárbara por la que tenía que atravesar, ¿no? Así como es. Dice San Pablo, Jesús fue en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Pero Jesús sufrió, Jesús sintió dolor, Jesús sintió agonía, Jesús sintió tristeza. Todas las emociones que nos pasan a nosotros, Jesús las pasó todas, Nana. Así es. La única es saberle pedir cuando estamos en ese proceso de emociones que Él nos dé su voluntad en ese momento. Sería tan interesante poder vivir cada uno de nuestros momentos, ¿no? Y poderlo saborear en la medida que nos toque. Yo creo que eso es un arte en el camino de la fe, en saber que hay una parte en este texto que dice hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar, ¿no? Entonces yo digo, ay, Dios mío. Piénsalo tú, si aprendiéramos a callar. Esas son de las cosas que, como decíamos al principio, deberíamos pedirle a Dios en esta Navidad. Papa, o sea, si cogiéramos sí, este texto y decirle, texto. Señor, esto es lo que yo quiero para mí. ¿Qué tal? Hablando de saber hacer lo que Dios quiere, el Papa Francisco fue genial cuando estuvo en Chile. Se juntó con toda la juventud chilena y les dijo, les voy a dar el secreto del padre Hurtado, Alberto Hurtado, cómo él se comunicaba, cómo él sabía cuál era la voluntad de Dios. Y les dijo, a ver, ¿qué es lo que más usan ustedes ahora? Y todos los chicos sacaron los celulares. Claro. Dice, ahora, este celular para que funcione, ¿qué tiene que, tener conexión con la red? Si no, es una caja de plástico inservible. Ajá. Y yo les voy a dar la clave, cuál era la clave del padre Alberto Hurtado para estar sabiendo cuál era el wifi, la comunicación. Y les dijo el padre Hurtado lo que siempre decía, ¿qué haría Cristo en este momento? Fíjate, a pensar en esas palabras. En lugar de yo hablar, sí, claro. En lugar de yo responder, en lugar de yo actuar o no actuar, simplemente tomar 2-3 segundos, Nana, y decir, ¿qué haría Cristo en este momento? Y eso es lo que yo tengo que hacer. Uh-huh. ¿Cómo cambiarían las cosas, no crees? Sí, pues es que imagínate tú. Ver la vida con los ojos de Cristo sería otro, ¿no? Yo a veces le he dicho a mis hijos, ¿qué tal si pensáramos que vamos en el carro y aquí Jesús sentado en la mitad? Yo pienso que sería otro el tono de todo en la vida. ¿Qué hacemos, ¿no?, en el sofá de la casa? ¿Qué estamos viendo en la televisión? Sí. Si usted está viendo Nuestra Fe en Vivo, EWTN está en el lugar está correcto. Está bien, está bien. Pero cuidado, porque Nana, ya al principio alguien me escribió una vez un correo que lo recuerdo mucho, me dijo, Pepe, EWTN es como un ángel rodeado de demonios. Porque muchos de los canales que están en la televisión, Ana, son veneno puro. Veneno puro. Y sin embargo, escondido, además, ¿no? Porque entonces tú ves a los niños viendo cosas que piensas que no van a ser malas y de pronto, de una para otra, salen unas cosas horribles. Nana, cuéntame de estos años que no te... Bueno, te he visto, te he seguido tu carrera, pero cuéntame estos años. ¿Cuál ha sido uno de estos momentos hermosos que tú recuerdas de estos años? Algo que haya pasado en algún concierto, en algún momento que tú sentiste... Ay, tengo... Como una pequeña recompensa de... Uy, Dios mío, me hubieras preparado para esa pregunta, Pepe, pero... No, porque entonces ya no... Yo soy preguntón así, sí, directo. Sí, no sí, estaba sí, escrito, sí. No tenemos un script para seguir acá. No, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Yo estoy en un momento muy bonito y ha sido, Pepe, que ya cuando me paro a dar un concierto, no tengo la más mínima preocupación, te lo digo sinceramente. Te lo creo. De que yo luzca bien o si no funciona el sonido o si algo no funciona. Es ese cero preocupación
de que yo no vaya a parecer bien o que no vaya a lucir bien, ha sido de las cosas que más le he agradecido a Dios en estos tiempos. Las luces. Me parece que todo es importante, me parece que todo es bonito, pero igual me parece que si no sirve, también todo está bien. Y eso ha sido de las cosas que más le he agradecido a Dios en estos últimos años. Por eso me tocó mucho cuando dices, Nana, nos conocemos de hace tanto tiempo, pero en tu sabiduría poder decir, veo que los años te han madurado en tu ministerio. Eso es lo que más me puede a mí alegrar, porque si me paro y sin ningún problema en la mitad del concierto le puedo decir al ingeniero, vamos a darle un aplauso porque él está haciendo su mejor, pero bájale un poquito a esto y no sé qué, y les enseño a todos cómo se hace una prueba. En una tranquilidad, en un gozo, porque entiendo que no soy yo, que no es mi nombre el que se va a conocer, sino es Cristo. No eres tú, pero eres tú, que es lo importante. Eres Nana. O sea, eso está bonito. Yo te conozco atrás de cámaras sí. Y en cámaras, y tú eres la misma persona. La misma, sí. Y eso es una gran virtud, Nana. Yo te gracias, y lo pido que lo sigas, que gracias. Tú sigas siendo Nana Angarita. Sí. Ante 10,000 personas o con tus niños en tu casa. Oh, sí. Y soy la mamá, y soy la esposa, y soy la que cocina, y la que recoge la casa, y la que regaña, y la que todo. ¿Cuál es tu mejor cocina? ¿Cuál es tu plato que mejor te sale? Hago una ensalada que a mi hija le fascina, que es de brócoli con tocineta y cebollas y todo eso, y le fascina a mi hija. Ella me tiene prometido, y lo voy a decir en televisión internacional, que ella toda la vida va a regresar en Thanksgiving por esa ensalada. ¿Sí? ¿Y de brócoli? Sí, de brócoli. Porque hay gente que oye brócoli y se le pone los pelos de punta. A mí me gusta el brócoli. Ella dice que ella va a regresar siempre en Thanksgiving y me va a traer todos sus amigos a que coman la ensalada. Aquí lo puse por televisión, la comprometí para el resto de la vida. Entonces, en estos años de ministerio han habido muchas gratificaciones, Pepe. Es decir, yo he recibido después de un concierto gente que escuchó la canción de que hicimos a mi hija Isabela y literalmente después del concierto decirme, Nana, decidí no abortar hace 3 años cuando escuchamos la canción de tu hija y esta es mi hija. Y haberla visto, ¿no? Después de haber, bajando de un concierto, me acuerdo de eso mucho. Sacerdotes que me han dicho que mi música les ha acompañado en su vocación. Hacemos chiste con mi esposo, si él se va a reír con esto y con mi equipo de trabajo, porque ahora yo llego a los conciertos y entonces me dicen los sacerdotes, ¡ay, Nana, si fue que yo crecí con tus canciones! Y entonces yo, no sé si me está echando un piropo el padre o qué está haciendo, porque si ya creció con mis canciones, la cosa está como complicada. Pero ya hoy en día recoger esas cosas es hermoso. Saber que, claro, ya yo pertenezco a una generación más madura dentro de los que estamos haciendo música. Sembraste. Pero estoy, saber que hay vocaciones que han sido acompañadas con mis canciones, eso ya lo empiezo a recoger ahora. Antes no me había tocado nunca bajarme de un concierto y que el padre hubiera dicho, Nana, aquí estoy, fue la canción que me acompañó en mi vocación. Grande su amor en un retiro impidió que yo dejara mi sacerdocio. Tantas cosas. ¿Tienes en tu repertorio Grande su amor? Lo tengo, claro que sí. ¿Me la regalas como regalo de 24 de diciembre? Pero feliz de poderla compartir con ustedes ahora porque esa canción dice que no van a faltar los momentos en que las fuerzas se acaben, Pepe. No van a faltar. Así como tú decías ahorita, normal, así como los que nos están escuchando pasan por momentos difíciles, los he pasado yo, los has pasado tú, es un diario vivir, pero lo único es estar convencido que todo lo imposible lo puede hacer Dios y que no van a faltar los momentos en que las fuerzas se acaben, pero si tú te mantienes firme en que se haga la voluntad de Dios en tu vida, siempre vas a encontrar que Dios respondió, no de pronto de la manera que tú querías, pero respondió de la manera que él creyó que era mejor para nosotros, ¿no? Así que, pues, vamos a cantar Grande su amor. De esta canción tengo bellos recuerdos, porque un sacerdote alguna vez me dijo, en mi retiro para confirmar mi vocación, estaba como del diaconado para el sacerdocio, me dijo, Padre Milton, lo quiero tanto, Dios lo bendiga, están los medios de comunicación también. Con esa canción decidí que definitivamente era feliz en mi ministerio, así que y me acuerdo que la cantamos el día de su primera misa, así que pues aquí está.
contaron los momentos cuando las fuerzas se acaban. Me han faltado los momentos cuando me oculté de ti. Me han faltado los momentos en que entibia mi corazón. Pero todo lo imposible lo hizo mi Dios. No faltaron los momentos cuando las fuerzas se acaban. Ni faltaron los momentos cuando me oculté de ti. Ni faltaron los momentos en que hasta calle mi canción. Pero todo lo imposible lo hizo mi Dios. Todo lo imposible lo ha hecho mi Dios. Y por eso hoy yo vivo convencida de su amor. Y hoy me glorío en la cruz y en su poder de salvación. Y aunque venga el día fuerte, solo en Jesús está mi fe. Y por eso no faltaron los momentos cuando no quedan palabras. Me han faltado los momentos cuando me oculté de ti. Me han faltado los momentos en que hasta calle mi canción. Pero todo lo imposible lo ha hecho mi Dios. Y por eso hoy yo vivo convencida de su amor. Y hoy me glorío en la cruz de su poder de salvación. Y aunque venga el día fuerte, el maravilla se ha hecho en mí. Y por eso glorío en la cruz y en su poder de salvación. Y aunque venga el día fuerte, solo en Jesús está mi fe. Porque aunque hubo temor, aunque hubo dolor, aunque hubo lágrimas y soledad, yo creí en mi Señor y entregué el corazón. Y su mano eterna me sorprendió. Y aunque hubo y aunque hubo temor, y aunque hubo lágrimas y soledad, yo creí en mi Señor y entregué el corazón y su mano.